Hola. Para ingresar a la plataforma, debes dirigirte al portal institucional www.uniquindio.edu.co. Luego, debes presionar a EcoTic y así acceder. Seguidamente, debes ingresar el número de tu documento de identidad en el primer espacio. En el segundo espacio, debes colocar una palabra secreta. Siempre será la misma y además asociarla con un icono. Siempre será el mismo. Luego debes presionar ingresar como indiano Ahora bien, para autenticar tu proceso en Ecotic debes acceder al correo electrónico institucional. Ingresa tu usuario, contraseña y pulsa el botón siguiente. Así culminarás con éxito tu entrada a Ecotic, de modo que encontrarás iconos. Por tanto, debes seleccionar acceso público. Acto seguido, debes pulsar el icono de acceso a campus virtual. Ahora te encuentras en el área de ingreso a la plataforma. Esta se estructura de la siguiente manera: Slider informativo. Se muestran imágenes con información y publicidad de la Universidad del Quindío. Enlace para acceder a las preguntas frecuentes. En acceder, debes ingresar tu número de documento y contraseña. Recuerda que para el primer ingreso a la plataforma, tu usuario y contraseña son los mismos de tu identificación personal, es decir, número de tarjeta de identidad o cédula. Luego, debes dar clic en el botón Acceder. En el enlace, ¿Olvidó su contraseña de acceso?, podrá solicitar una nueva clave de acceso. En Centro de Servicio al Usuario, CSU. Encontrarás una herramienta que te permitirá realizar solicitudes relacionadas con el soporte técnico de la plataforma. Por ejemplo, matricular un curso, restablecer contraseña, copia y restauración de cursos, problemas con recursos o actividades, entre otros. El entorno de la plataforma está compuesta por tres áreas. 1. Banner superior. Aquí encontrarás el menú de usuario. Al dar clic se te desplegará un submenú que te permite acceder al área personal, perfil, calificaciones, mensajes y preferencias. También encontrarás la opción salir para cerrar sesión. 2. Banner inferior. En esta área encontrarás el acceso al CSU. También tendrás acceso directo a las redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube. Y el botón salir para abandonar, es decir, cerrar sesión. 3. Área central. En este espacio verás tres secciones. Sección Vista General de Aulas. Acá observarás todos los espacios académicos en los que te encuentras registrado. Para acceder, debes dar clic al espacio que desees. Sección Calendario. Aquí verás las fechas de apertura y cierre de las tareas, evaluaciones y actividades programadas en tus espacios académicos. Y sección Área Personal.